Y aquí en Argentina, lógicamente, como la colectividad es de las más numerosas en el mundo, en cuanto al número de españoles que hay en este país, lo preguntan con mucha frecuencia. La ley de memoria histórica, que es a la que estamos haciendo referencia, ha tenido un periodo de aplicación que termina este 31 de diciembre. Ya se ha prorrogado un año más para precisamente dar cabida a las solicitudes que no hubieran podido tramitarse en el año anterior. Es decir, que hasta el 31 de diciembre del 2011 se pueden presentar las solicitudes y la documentación de aquellas personas que crean que tienen derechos según el articulado de esta ley para poder obtener la nacionalidad española. Bien, es cierto que la ley de memoria histórica tiene sus limitaciones y sus restricciones, ya que fue concebida para reparar un hecho histórico, digamos, dramático, que son la pérdida de la nacionalidad española de aquellas personas que por motivo de la guerra o del exilio o de persecución por este periodo de la dictadura, pues no pudieran, se han ido del país y no pudieron tener ni documentación ni posibilidad de transmitir a sus hijos y a sus descendientes la nacionalidad española. Otro tema tiene que ver con el anticipo de las elecciones en España y el tema del voto de los españoles en el exterior, particularmente el caso de los españoles que viven en la Argentina. Y se han conocido comentarios o manifestaciones respecto de que el voto del español en el extranjero no es un voto válido o no es beneficioso o que no cumpliría con determinados requisitos. Nos gustaría conocer un poco su opinión respecto de esto que no es menor, tomando en cuenta la cantidad de españoles que viven en la Argentina, en este caso en particular. En enero de este año se ha hecho una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG. Digamos, ha cambiado muchas cosas y entre esas cuestiones que se han cambiado hay dos que afectan a los españoles que residen en el exterior. Una que se les ha, digamos, retirado el voto en elecciones municipales porque ha prevalecido la indicación y el mandato del Consejo de Estado que decía que lo que en ese caso vota quien reside en el municipio. Es decir, se ha diferenciado el derecho en dos partes. Una es el por vecindad, el principio de vecindad, y otra es el derecho de ciudadanía. Como ciudadano puede concurrir a cualquiera de los otros comicios normalmente. Sin embargo, esto en el exterior se ha interpretado de una manera, digamos, un poco a la totalidad, como una enmienda a la totalidad, diciendo que representaba prácticamente la retirada de los derechos de participación, lo cual es totalmente incierto y además injusta la calificación, porque a nadie se le ha privado del voto, en generales, en autonómicas y en europeas. Todos los españoles en el exterior que estén censados en el CERA, que es el Censo de Españoles Residentes Ausentes, pueden votar. Solicitado el voto, la Oficina Central del Censo les envía toda la documentación para votar, que son las papeletas de todos los partidos de la circunscripción a la que pertenece, y también las certificaciones de que están inscritos en el CERA. Y a partir de ahí se inicia el proceso de votación, que puede ser en urna, en el consulado, o puede ser por correo, también dirigido al consulado. Y estos días se está haciendo una campaña institucional bastante fuerte y bastante importante para explicar qué es lo que hay que meter en cada uno de los sobres. Simplemente poner un poco de atención.